La importancia del ritual en la vida de los poblados Ndebu de Zambia resultaba asombrosa. En cualquier pequeña vecindad era difícil pasar una semana sin oír algún tambor ritual en uno u otro de sus poblados. El símbolo es la más pequeña unidad del ritual que todavía conserva las propiedades específicas de la conducta ritual. Es la última unidad de estructura específica en un contexto ritual. Un símbolo es una cosa de la que por general consenso se piensa que tipifica naturalmente, representa o recuerda algo, ya sea por la posesión de cualidades análogas, ya por asociación de hecho o de pensamiento. El símbolo viene a asociarse a los humanos intereses, propósitos, fines, medios, tanto si estos están explícitamente formulados como si han de inferirse a partir de la conducta observada. La estructura y las propiedades de un símbolo son las de una entidad dinámica, al menos dentro del contexto de acción adecuado. El kanja es el ritual de la pubertad de las muchachas. La novicia, envuelta en una manta, yace al pie de un vástago de mulli. El árbol mulli es notable por su látex blanco que exuda gotas lechosas cuando se araña su delgada corteza. Para los Ndebu, esta es la más importante de sus características observables. Árbol de la leche. La mayor parte de las mujeres Ndebu atribuyen varios sentidos a este árbol. En primer lugar, dicen que el árbol de la leche es el más anciano del ritual. Cada tipo de ritual tiene su símbolo, más anciano dominante. Las mujeres dicen que el árbol de la leche está por la leche humana y también por los pechos que la producen. Este significado lo ponen en relación con el hecho de que el Nabya se celebra cuando empiezan a formarse los pechos de la niña y no con su primera menstruación, que es ocasión de otro ritual menos elaborado. En segundo lugar, el tema central del ceremonial es el vínculo de la lactancia entre la madre y el hijo. Aquí el referente se ha desplazado de la descripción de un acto biológico al amamantamiento, a un vínculo social de profunda importancia tanto para las relaciones domésticas como para la estructura de la sociedad Ndebu. Este último sentido se expresa con la mayor claridad en un texto que recogí de un especialista ritual. El árbol de la leche es el lugar de todas las madres del linaje. Representa a la antepasada de mujeres y hombres. El árbol de la leche es donde durmió nuestra antepasada cuando fue iniciada. Una antepasada después de otra durmió aquí hasta nuestra abuela, hasta nuestra madre, hasta nosotros mismos, los hijos. Este es el lugar de nuestra costumbre trivial, Muchidi, donde empezamos incluso nosotros los hombres, porque a los hombres se les hace la circuncisión bajo un árbol de la leche. A determinado nivel de abstracción, el árbol de la leche está por la matrilineariedad, el principio del que depende la continuidad de la sociedad Ndebu. La matrilinealidad gobierna la sucesión en los cargos y la herencia de la propiedad e inviste con los derechos dominantes de residencia en las unidades locales. Confiere orden y estructura a la vida social de Ndebu. Sin embargo, según este mismo texto y según otros muchos informes, los Mutidi significa la costumbre tribal en sí misma. El niño depende de su madre para su nutrición y, similarmente, dicen los Ndebu, el miembro de la tribu bebe de los pechos de la costumbre tribal. De este modo, en el contenido de sentido del árbol de la leche, la nutrición y el aprendizaje se hacen equivalentes. Del niño se dice que ingiere la instrucción como el bebé ingiere la leche, y el capuyudí, unas gachas de cazabe muy agudas que los Ndebu comparan con la leche. Aquí el árbol de la leche es una especie de cifra y compendio del proceso de instrucción de las cosas de la tribu que sigue a los episodios críticos de la iniciación, tanto de los varones, episodio de la circuncisión, como de las muchachas, el largo episodio durante el que han de yacer inmóviles. El rol de la madre es el arquetipo del protector, nutridor y maestro. Con frecuencia, por ejemplo, se habla del jefe llamándolo madre de su pueblo. Igual que al cazador que inicia un novicio, en un culto de caza se le llama madre del arte de la caza.
El aprendiz de circuncisor es hijo de la medicina de la circuncisión y su instructor, la madre de la medicina de la circuncisión. En todos los sentidos, hasta aquí descritos, el árbol de la leche representa los aspectos armoniosos, benevolentes de la vida doméstica y tribal.